De nashman yo ocha son yo na menjoan yo mesawane hats angueñam ta kuyusku angueñam ta do cham ya ho yuna cham sulha do hat kien yo kinta yolku yolku ngueñam ta natmona nanjoana kutmona tiana na kuluine kyo nam nyamtiu na cheshma nangwa kuyusku ngueñam. Bueno, buenos días tengan todos ustedes que están aquí presentes esta mañana. Mi nombre es Rudiceli, soy parte de un colectivo de cuatro mujeres. Somos de la región Costa Chica. Nuestra comunidad la nombramos Sulha, o oficialmente conocida como Xochislahuaca, en el estado de Guerrero. Y bueno, estoy aquí para platicarles más que nada un poco, compartirles un poco de nuestra palabra, de lo que hacemos y de lo que entendemos que implica tejer para una mujer en nuestra cultura, cómo se aprende, cómo se hereda y por qué seguimos tejiendo, de ahí el nombre de Tejiendo Resistencia. El telar de cintura, como la mayoría sabemos, pues es un conocimiento que se viene heredando de muchas generaciones de mujeres, de abuelas, de mamás, de tías, de hermanas. Sobre todo es un conocimiento que se hereda por medio de la mujer. Y en nuestra cultura, pues es similar a las otras culturas también. Hay conocimientos, pues sabemos que hay hombres que también tejen en otros lugares, también allá, pero es un poco más reservado, porque, por decirlo, no es una actividad específicamente para hombres, pero hay hombres que se van revelando y pues les ha gustado y les gusta, más allá de que solo sea un oficio para mujeres o una actividad para mujeres. El hecho de aprender y poder tejer, hacerse su propia ropa, implica pues mucho conocimiento, ¿no? Nosotros lo nombramos que es todo una escuela, pues es toda una escuela de vida. Desde chiquita uno está acompañando a su mamá, uno ve a su mamá tejer todos los días y bueno, de ahí uno va aprendiendo, así es como se va heredando este conocimiento de mirar, de aprender jugando también, ¿no? La mamá te monta tu telar desde chiquita y así vas aprendiendo que uno puede hacerse su propia ropa más que nada, ¿no? Actualmente se teje también para hace unos 40 años para acá, específicamente allá en Xochis, se teje para la venta, ¿no? Para comercializar el textil, ya no tanto para vestir, ¿no? Porque ha resultado que vestir nosotras, nuestras propias prendas, ha salido más costoso, ¿no? Entonces, muchas mujeres han optado por, en vez de hacerse su huipil para vestir, pues prefieren venderlo porque también hay una necesidad, ¿no? Una necesidad real de comer todos los días, de pues es una forma, parte de un ingreso que adquiere la mujer dentro de pues de la dinámica de la casa, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho, hemos estado trabajando, somos cuatro mujeres jóvenes y estamos trabajando. Damos talleres de telar de cintura, ¿no? Hemos estado revalorando como esta parte del textil, de aprender a tejer, porque también es real que muchas jóvenes actualmente pues ya no hay un interés en aprender a tejer, ¿no? Por todo lo que hay detrás del arte textil, ¿no? Primero, pues a veces en la misma comunidad pues hay un peso de decir, te vas a dedicar a tejer, mejor estudia, ¿no? Y eso también se refleja hacia afuera, o sea, es algo que viene de fuera, pues también, ¿no? Y eso lo sabemos. Y justo por eso también decidimos retomar el textil,
¿no? Aprender las dinámicas que implica la técnica, que allá son varias, ¿no? De un alzador, de dos alzadores, de tres alzadores, el tejido de armadillo, son varias dinámicas que tenemos, que trabajamos allá. Y lamentablemente, pues, la generación que más teje, pues, es la generación adulta y de las abuelas, ¿no? Entonces, hay un trabajo grande por seguir haciendo, pues, para que muchas jóvenes y niñas, pues, mantengan una cercanía con nuestra raíz, ¿no? Porque finalmente para nosotras implica eso, ¿no? Que es una raíz que nos identifica, ¿no? Nos identifica de dónde venimos, ¿no? Decimos que tejemos nuestra historia, ¿no? A través del telar, ¿no? Lo que plasmamos son todo, es como es la lo que vemos todos los días, ¿no? Son las flores, son las aves, es toda la naturaleza, las montañas que nos rodean, ¿no? Si alguna de ustedes o algún presente aquí ha tenido la oportunidad de ir a Xochislahuaca, pues podrá imaginarse, ¿no? Que ahí todavía, pues realmente tenemos como mucha riqueza natural, hay mucha agua, ¿no? Es un lugar que todavía, pues se podría decir que está, pues nos tocó ser privilegiados por la zona, ¿no? Quisiera, bueno, se están proyectando algunas imágenes. Todavía se hila algodón coyuche. Muy pocas mujeres son las mayores, ¿no? Son abuelas las que siguen hilando el algodón coyuche. Entonces yo les traje unas imágenes para que las vieran. Todas las imágenes son de mujeres de la comunidad y algunas, el municipio de Xochislahuaca y las comunidades que están alrededor. Son Cosoyoapan, comunidades pertenecientes a Cosoyoapan y Xochislahuaca. Entonces, cada imagen que están viendo, pues son mujeres tejedoras reales de la comunidad y algunas son las figuras, ¿no? que se plasman. En esta pueden apreciar el águila bicéfala, ¿no? Que hay toda una historia de por qué se teje el águila bicéfala también, que tiene que ver con el origen de una comunidad vecina que nos divide solo una calle y es la de Cosoyoapan. La historia cuenta que es un águila que devoraba a las personas, ¿no? Entonces, hay un mito parecido en otra cultura, si no recuerdo, creo que en la Otomí, sobre el águila bicéfala que se devora a las personas, ¿no? Entonces, desde ahí se empezó a tejer el águila bicéfala, ¿no? Hay muchas flores que se tejen, que son comestibles, que se dan en la lluvia, que se dan cerca de la orilla del arroyo. O sea, son todo lo que se plasma, es lo más cercano y lo más vivible, ¿no? Lo cotidiano que vivimos todos los días. Y bueno, aquí yo les traje para compartir, es un pequeño texto que ha salido conforme nos hemos ido acercando más, o al menos es como un sentir plasmado en palabras, y pues se los quiero compartir, ya que también, bueno, acá solo es para que pues igual si alguien tiene alguna duda o pregunta al final. Se titula De telares somos, y estas palabras van dedicadas realmente a las tejedoras abuelas, a las que nos heredaron todo este conocimiento, a nuestras madres, a nuestras tías. Y dice, madre, enséñame la historia que se teje entre los hilos de tu telar. Madre, yo escucharé y beberé de la palabra del agua que fluirá de tus labios. Me sentaré al lado tuyo, cerca de tu huipil floreado, bajo esta sombra de nubes, de árbol, a mirar tus ojos cuando miras a la tierra,
tus manos que se pierden entre los hilos, tus pies siempre en la tierra. Y esperaré a tu regreso para decirte que me lleves contigo allá donde vas. Madre, amárrame a tu cintura morena, muéstrame lo que miran tus ojos, para que yo pueda mirar también a lo largo y ancho de tu telar, los cerros que respiran con el viento, a las aves con su canto de colores, a las flores que brotan con el viento, al sol y a la luna, al fuego que alimenta y devora, al agua que es vida y se hace palabra que recorre los cerros y montañas. Toma mi mano y guíame, madre, a escribir con los hilos de colores que florece la tierra. Enséñame a escuchar la palabra antigua, la que hablaron mis abuelas y que aún vive a lo largo de tu telar, firme, fuerte y suave como el algodón coyuche. También yo quiero danzar, así como tú, en los brazos de tu telar, al son de nuestra historia, como este telar que nace y muere. Madre, ahora entiendo, ahora veo, larga es nuestra historia. Y bueno, este es un pequeño texto que para nosotras nos identifica mucho, pues, ¿no? Habla mucho sobre el sentido, pues, de tejer, ¿no? De por qué una mujer teje, al menos nuestra generación, así es como lo entendemos, más allá de poder comercializar y de alguna manera poder vivir con el textil, hay una historia en cada pieza, nunca se repite una pieza que una mujer teje, ¿no? Y como en todos lados, pasa que también hay una invasión, por decirlo así, de gente que pues tiene más recurso y llega y también pues comercializa con el textil, ¿no? La forma de pago y de intercambio monetario es sumamente bajo, ¿no? Y eso es algo que se mira cada domingo. Y justo por eso es que también nosotras decidimos juntarnos las cuatro y trabajar juntas, ¿no? Organizadamente, ¿no? Sin que haya intermediarios, sin que una parte se lleve más que la otra, ¿no? Sino que haya un intercambio más justo del tiempo en que una mujer se sienta a tejer, ¿no? Y al momento de intercambiar su trabajo, que puede llevar más de una semana, de dos semanas, de un mes, hasta de un año. Hay piezas que se tejen más de un año y el intercambio pues es sumamente bajo, ¿no? Entonces, también por eso es que surge el colectivo. El colectivo se lo nombramos Mujeres de la Palabra del Agua, Yolkuñamta, ¿no? Y tejiendo resistencia justamente por ese sentido, ¿no? De seguir tejiendo, ¿no? A pesar de todo lo que implica en este mundo moderno, tejer, sentarse a tejer, ¿no? Ahorita nosotros pues damos talleres, ¿no? Y estamos impartiendo algunos talleres en la Ciudad de México, ¿no? Ahí es donde hemos encontrado pues otros colectivos que también pues ha habido como una solidaridad ahí y que nos han estado también apoyando en la difusión, más que nada, ¿no? Para poder impartir estos talleres. Entonces, pues bueno, sí se están proyectando. Sí, no. Bueno, pues esto es un poco de lo que les compartimos, ¿no? No pudimos estar todas presentes porque justo hoy sábado, pues también es un sábado de taller de telar, entonces pues vine como para compartirles pues un poco de lo que hacemos con el colectivo, ¿no? Y el sentido de tejer, ¿no?
Entonces,